Euren sokadantza edo aurreskua berreskuratu zuten denik. 1989an eta ordurik ona asko izan dira urtez urte tradizio honi eutsiz dantzatu izan duten emakumeak. Antzinako erara egiten saiatzen dira. San Pedro Apostoluaren egunaren osteko igandean, Mesa Nagusiaren ostean eta Deustuko Errepublikako agintarien aurrean, emakume ezkonduek zortziko bat dantzatzen zuten, eta guztien aurrean, hau da, aurresku dantzaririk onena izaten zen. Ha sido bastante corriente que las mujeres dirijan aurrescus o socavanzas en nuestras plazas. Por ejemplo, se sabe que en Deusto, cuando este era un ayuntamiento propio, a mediados del siglo XIX era tradición antigua este hecho. Así se nos indica en un escrito de 1846, en el que se dice que el domingo siguiente de San Pedro, fiesta principal de la localidad, después de la misa mayor, bailaban un sorchico las mujeres casadas, en el que se daba el primer puesto, o sea, el aurrescu, a la mejor danzarina del pueblo. Basándose en este hecho histórico, mujeres de Deusto comenzaron hace unos años a recrearlo de nuevo en las fiestas del Día de San José, hoy en día Barrio de Bilbao, organizados popularmente en lo que es actualmente el Barrio de Bilbao, como digo. Para ello crearon la danza que a continuación vamos a contemplar, en la que, como es costumbre, nuestros aurrescus, los que inician y dirigen la danza, ofrecen a las personas del sexo contrario, en este caso las mujeres a los hombres. Que se ha pasado, chaval. No me ha dado que salga. No me ha dado nada, cabrón.
daukat.